vez más a Magic Armario, el canal de las fashionistas. Y como lo vieron en el título, hoy les estaré enseñando 12 outfits con tan solo 5 prendas que comprar. Me encanta hacerle este tipo de videos a ustedes porque obviamente veces tenemos el presupuesto súper cortito. En este caso yo lo tenía mega, hiper chiquitico y fue una compra armario en triple B, buena, bonita y barata. Entonces quiero mostrarte cómo con prendas, podríamos decirle que con colores neutros se pueden combinar, hacer miles de outfits. A mí me encanta sacarle el jugo a la ropa y me encanta poderte inspirar para que tú también lo hagas con la ropa que tienes en tu closet. En la cajita de descripción te voy a dejar todos los links a estas prendas que estoy utilizando y te quiero explicar por qué es importante hacer compras inteligentes cuando tenemos bajo presupuesto, ya que de esta forma le podemos sacar el jugo 100% a las prendas que compramos y poder maximizar nuestro closet y sacarle el mayor de los provechos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? No puede ser que me vean más personas que no están suscritas a mi canal de las que ya son parte de Magic Armario, así que suscríbete en el botoncito, es gratis, súper fácil y te van a poder llegar todas las notificaciones de cuando haya video nuevo y así vas a poder siempre aprender algo diferente de cómo vestir más linda, verte mejor y en bajo presupuesto. También me puedes seguir por mis redes sociales como Magic Armario, por allá montamos muchas ideas increíbles de shopping, hacks y estilo. Así que sin más vueltas, empecemos. Las prendas son las siguientes, se las voy a mostrar para que las vean. Tenemos esta falda denim color negro. Si ven, ustedes pueden comprar los básicos en función a su estilo. Por ejemplo, esta falda negra denim con estas cadenas para un estilo elegante, un estilo romántico, no quedaría bien. Yo tengo esta porque va directamente a mi estilo, que es natural, creativo. Entonces esta falda va perfecta. Me encanta porque es entubadita el cuerpo, queda bien entalladita y pues las cadenas se las pueden dejar o esconder. Y punto importante, es un color neutro. Color negro, color neutro, un básico que siempre tenemos que tener en el closet. Por acá tenemos un estampado también neutro, el animal print. El animal print va con todo. Este topcito me encantó, es de tela fresca, es una tela que se puede manejar súper bien si queremos esconder un poquito o cambiarla, modificarla, lo que sea. Es muy versátil porque es una prenda que podemos utilizarla tanto de verano como por una época más de frío. Y simplemente hay que poner las prendas correctas encima. Por acá tenemos este pantaloncito verde de tela. Viste bastante. Es así largo. A mí me queda un poquito corto en las piernas, ya lo verán. Pero siento que es una prenda que combina muchísimo con todo. Porque es un color que sí, ciertamente no le va a todas las paletas de colores. Obviamente no. Pero por la tela y el diseño se presta mucho para un look elegante y un look más casual. Ya lo van a ver en los outfits que recreamos. Por acá también tenemos este vestidito. Y si ven, ahorita que termine de mostrar las prendas, todos los colores son neutros y son colores básicos que siempre tenemos que tener en nuestro closet. Y con las únicas dos prendas que me puse a inventar fueron con esta, las cuales no me incomoda porque son colores complementarios. Tenemos en la rueda del círculo cromático que el verde y el rojo son complementarios y se pueden mezclar en tonalidades diferentes. Entonces siento que no me salí tanto de la línea principal para poder combinar las prendas. Este vestidito es todo entallado al cuerpo. La tela se parece mucho a la de la blusita, el topcito animal print. Y me encanta porque tiene atrás tirita, se puede ajustar, el cuerpo se te ve lindo. Puedes utilizarlo también para algo más informal o algo más formal, todo dependiendo de las prendas aliadas con las que los mezclemos. Y luego por último tenemos este conjunto, que es una falda lápiz entalladita al cuerpo, de un material súper fresco, no tiene forro, y tenemos este topcito negro con mangas abombachaditas y es un crop top. ¿Qué tiene bueno esta prenda? Color neutro, es todo negro, son básicos, un topcito, una falda lápiz es un básico, y otra de las cosas positivas es que por no ser una tela tan estructurada se puede modificar. Ya lo verán en los outfits que recreé. Pero bueno, quiero mostrarles la cantidad de ideas que podemos sacar con estas 5 prendas. Y otra de las cosas que quiero que tengan presentes es que los conjuntos son demasiado buenos cuando tenemos poco presupuesto. Si ustedes tienen poquito dinero y quieren comprarse ciertas cositas, inviertan en conjuntos, porque siempre las dos prendas al dividirse, al separarse, pueden ser más versátiles para poder combinarlas en diferentes outfits. Así que les doy ese dato.
bajo presupuesto, inviertan en básicos, en colores neutros y en conjuntos. Y ahora sí, teniendo estas prendas, vamos a ver la magia de estilizarlas. Te haya encantado este video. Esto es lo que a mí me encanta hacer con la ropa, maximizarla. Y si quieres aprender a hacer esto, tengo un curso especialmente para ti de asesoría de imagen. En la cajita de descripción te dejo toda la información para que te metas en el link y reserves tu cupo. Va a estar increíble, vas a poder aprender a crear outfits con la ropa que ya tienes en tu closet, vas a poder descubrir cuál es tu colorimetría, qué colores te van, cuáles no, cuáles cortes de prendas son favorables para tu tipo de cuerpo y vas a aprender sobre todo a vestirte según tu tipo de estilo, que es algo importantísimo. Toda esa información la vas a conseguir en este curso, así que anímate, está muy buen precio y vas a aprender muchísimas cosas para complementar el conocimiento que aprendes en estos videos. Gracias por suscribirte al canal, gracias por regalarme un like y te espero en los comentarios. Cuéntame cuál de estos outfits te encantó, cuál te describe a ti a la máxima potencia. Así que les mando muchísimos besos enormes y nos vemos la próxima. ¡Chao!